Saludos, gracias por el pase. Hoy nos encontramos en Suma, Apure. Estamos conversando un poquito en relación a la jornada de protesta que se va a activar este 5 de octubre. Al igual que en el resto del país, los maestros del estado Apure estaremos en una jornada de protesta el 5 de octubre a las 8 de la mañana en el Paseo Libertador en la esquina de Fetra Apure, protestando contra el gobierno patrono estado por la violación reiterada, continuada, ininterrumpida de la segunda convención colectiva. No es posible que un maestro hoy esté percibiendo como salario menos de $2 al mes. Ni remotamente un maestro se acerca en su salario integral a la línea de pobreza que establecen las Naciones Unidas. Las escuelas en estado totalmente deplorable. Escuelas que fueron, por cierto, centros de albergue, aún no han sido desinfectadas. Y pretende el gobierno, de manera irresponsable, iniciar el año escolar con una aparente normalidad. Pues no puede haber normalidad en el inicio del año escolar si mantenemos las mismas condiciones laborales. El magisterio está en estado de indigencia total, de modo que no hay garantía para un inicio normal de año escolar, ni garantías laborales, ni de bioseguridad, y mucho menos tecnológica. Es una mentira, es un engaño, es un fraude a la sociedad venezolana pretender decirle que aquí va a haber una educación online igual para todo el mundo. Eso no es cierto. Sin agua, sin telefonía, sin internet. Por eso estamos convocando a todos los docentes activos, jubilados y pensionados y demás gremios que hacen vida en la sociedad civil apureña a que nos acompañen este lunes 5 de octubre a las 8 de la mañana en la esquina del semáforo de la calle Muñoz para sumarnos todos a esta gran jornada de protesta por la dignidad y por el magisterio venezolano. El llamado a una protesta pacífica este 5 de octubre en San Fernando de Apure. Pacífica y cívica, en relación a cada uno de los servicios y a las necesidades de los docentes. Desde San Fernando de Apure y para Punto de Corte, José González.